Pero vamos a conectar ya con Maybo Petit, que está al otro lado del Atlántico, nada más y nada menos, en los Estados Unidos de América, en Nueva York, para hablar con nosotros. Buenas noches, Maybo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybo, vamos a ir directamente. Te voy a ir leyendo esta noticia que está corriendo por todas las redacciones y que habla que vamos de mal en peor. Revelan que Biden podría estar bajo investigación. Parece que las malas noticias siguen acechando la Casa Blanca de Joe Biden. Ahora resulta que el dirigente demócrata podría estar bajo investigación. ¿Cómo es eso? Ahora te lo contamos, te lo decimos, de acuerdo a un reportaje del News. Biden podría estar bajo investigación. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno está investigando la orden de Biden de detener la financiación del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. ¿Y por qué lo investiga? Porque la medida podría ser ilegal, ya que congela los fondos controlados por el Congreso. La congelación de los fondos, que era de 60 días, ya ha expirado e incluso mientras estaba activada, el gobierno federal pagó 6 millones de dólares por gastos de alquiler o costos de propiedad mientras el equipo destinado a la construcción permanecía inactivo. Maybor, esta noticia que habla de que podría haber una investigación por utilizar fondos federales de forma ilegal, ¿cómo se encuentra? ¿Podría llevar al señor Biden a la cárcel? ¿Podría no pasar nada? Cuéntanos. Bueno, muy probablemente no ocurra nada. La investigación está abierta porque hay una violación de la norma, ya que el dinero para la construcción del muro fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos a solicitud del expresidente Donald Trump cuando estaba en ejercicio. Y en ello está estipulado que cuando el Congreso de los Estados Unidos en las dos cámaras aprueba un presupuesto para un proyecto determinado, tiene que ser ejecutado y ese proyecto fue aprobado en el año 2020, razón por la cual debió haber sido ejecutado. Ahora hay una especie de malversación de fondos motivado a que el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para paralizar la construcción del muro sin haber tomado en cuenta que dichos fondos y dichas leyes se habían aprobado a través del Congreso. Esto hace que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno esté obligada a abrir una investigación para prácticamente esclarecer a dónde van los fondos y específicamente que hubo una violación de la norma. No va a llevar a la cárcel ni va a traer grandes consecuencias para Joe Biden, pero sí es un elemento administrativo que está siendo investigado en virtud de que hubo una violación. Pero es importante también destacar que debido a la trágica situación que se vive en la frontera sur, se ha escuchado en las últimas semanas y particularmente en los últimos días a miembros del equipo de Joe Biden señalar que pareciera ser que ahora sí es necesario el muro, motivado a que hay miles de inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos tratando de ingresar a los Estados Unidos, y esto ha llevado a que las autoridades de la zona hayan prácticamente perdido el control, motivado a la masiva presencia de ilegales que buscan entrar a Estados Unidos a como de lugar y basados esencialmente en el llamado que hizo tanto el presidente Biden en su campaña, así como también la vicepresidenta Kamala Harris, sin haber previsto que el llamado que hicieron durante la campaña electoral fuera a generar masivas caravanas de inmigrantes provenientes de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, que buscan huir de sus países, que viven en una situación económica bastante aparatosa, para venir a los Estados Unidos. Esto ha generado, obviamente, también problemas sanitarios porque las autoridades han permitido que muchos de estos individuos entren a los Estados Unidos sin hacerles el test de COVID, razón por la cual pues ya se ha denunciado que hay muchos. Entonces, hoy en día, a pesar de que Joe Biden firmó un decreto para parar el muro que propuso el construir o no construir, sino terminar de construir el expresidente Trump, pues hay voces que dicen que ahora es necesario. Así es que esto está en plena discusión
en el gobierno de Biden, puesto que los fondos ya fueron aprobados el año pasado por ambas cámaras.